Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera llamar, porque no sé desde qué espacio temporal están ustedes escuchándome. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Esta charla se va a encargar sobre tú puedes ser el mejor, basado en unos fragmentos que me he encontrado de un cuaderno. Aún de unos pedazos de un libro que no tiene ni pasta ni sé de quién es, pero es importantísimo porque a mí me ha servido mucho desde que me lo encontré. Tú puedes ser el mejor, nos dice el autor. Y nació esa idea solo con un mensaje de positivismo y entusiasmo. Y no solo por eso, sino también, además, como una verdad y una solución a todos los conflictos que a nivel social y personal nos aquejan. Cuando a nosotros o en nuestro alrededor, pues vemos la multitud de situaciones negativas que nos rodean, cuando al ser humano lo vemos cada vez menos humano, cuando todo es crítica y frustración, cuando es perfectamente obvio que en la faz de nuestro planeta solo queda un valor que aparentemente todo lo compone y descompone. Cuando el hombre está más que nunca consciente de su pequeñez y más que nunca sordo y ciego a su grandeza, pues a ti ha llegado la hora de hacer un alto total, antes de que sea más tarde, muy tarde para ti, como persona, como individuo, como estudiante, como tú quieras. Y antes de que te des cuenta que desperdiciaste tu gran oportunidad, quizás la única que vas a tener en la eternidad que te precede y te sucede. Tú puedes ser el mejor. Y eso está dirigido a quienes ya se cansaron de criticar, a los que piensan que la vida no debe ser ni frustración ni acumulación de méritos, sino la oportunidad que el individuo tiene para despejar la gran incógnita de la existencia, la razón verdadera y única de ser sin haberlo deseado y estar sin haberlo solicitado. Todo empieza y termina con el individuo. La soledad del nacimiento y la muerte, pues son los mayores indicativos de que solo tú tienes y te tienes a ti. Y de ti, pues parte todo lo positivo y lo negativo. Y pues todo lo que le des tú al mundo y a la gente con lo que convives, pues es por tu percepción. Porque lo que ves es reflejo de cómo te sientes y cómo te ubicas. Si en ti, dentro de ti, solo hay vacío, el mundo será para ti un vacío, como desgraciadamente lo es para la mayoría, la mayor parte de la gente. Y si ese vacío lo tratas de llenar equivocadamente, porque los demás hacen lo mismo, pues entras en un espiral sin fin y por lo tanto sin solución, en la que están inmersos la mayor parte de los seres humanos y que tienen como consecuencia el estado de confusión en el que están viviendo hoy en día en este mundo. Y ustedes, pues colegiales, muchos están inmersos en eso que estoy aquí anunciando, de acuerdo a este gran saber, de acuerdo a esos grandes actores y autores que nos han enseñado a ser mejores. El único valor que existe es el dinero y a través de este, el poder. Eso es lo que se dice hoy en día. Y todo lo demás es de dientes para afuera. Ya no hay amor, ni familia, ni patria, ni Dios. Todo es dinero. Pero no creas, ve a tu alrededor y saca sus propias conclusiones. El dinero es bueno y necesario, pero como valor único y excelso de la humanidad, está muy lejos de ayudarnos a ser mejores y cumplir nuestra misión. Los pobres creen que son infelices porque carecen de dinero, y los ricos son infelices porque cuando lo tienen, primero viven esclavizados por él y segundo, porque siguen sin llenar su vacío. La felicidad de la existencia y su, aún más bien no, sino la aportación de todos, aún la tuya, para hacer de este mundo algo mejor, no está en función de cuánto tienes, sino de cuánto te tienen, porque solo en esta medida participas. Tú puedes ser el mejor. Y es un despertador para los que desean reaccionar,
No buscamos convencer ni enseñar, simplemente encontrar a los que nos están buscando, a los que no quieren ser ni sordos ni ciegos a la llamada que todos sentimos. Pero no todos seguimos. Nadie puede enseñarle lo que ya sabes. Solo queremos reafirmarte que si eso es cierto, que el momento histórico se será, o se, más bien se te está dando, y que el cambio hacia la felicidad, hacia la armonía, la concordia, la paz, pues no serán productos de acuerdos internacionales, sino el cambio se dará en el corazón de cada ser humano cuando tenga la valentía y la sensibilidad suficiente para qué, escuchar la llamada puesta en cada uno, desde que el hombre es hombre, y aún desde que tú te escuches. Quetzalcóatl, él nos decía en sus oraciones, dice: yo aquí entrego a ti, mi querido hermano, el pan de amor, la miel de flores, el consejo del saber y la calma en tu semblante. Más quisiera hablarte, pero tu oído no me escucha. Más quisiera hablarte, pero tu oído no me escucha. Más deseo entregarte mi amor, pero tu corazón se cierra. Pero vendrá el día y la fecha será testiga de que lo que digo es verdad y que en el amor te bendigo. Cosas muy extraordinarias de todos esos sabios que nos han perseguido en la historia. Y tú eres un sabio más. Lo que pasa es que no queremos adoptar esa sabiduría. Tú puedes ser el mejor. ¿Y qué es lo que eso significa? ¿Qué es lo que realmente quiere decir con quién, o con quién más bien tengo que compartir para saber que yo soy el mejor? Y además, ¿el mejor de qué o para qué? Interesante este interrogante, porque uno no sabe qué es bueno. Uno le creyó a los demás. Pero si nosotros queremos ser los mejores, pues identifiquemos para qué somos mejores. Y me imagino que para todo. Entonces, tú naciste para ser el mejor ser humano. Y como eres absolutamente diferente a todos, pues el mejor, pues debe ser un concepto muy personal. Ya eres el mejor porque entre la guerra de los espermatozoides, tú ganaste. Lo que pasa es que aquí estamos entre mejores, en este mundo, en esta dimensión. Entonces tú serás el mejor para ti, cuando sientas que estás aprovechando tu vida en toda su plenitud intelectual, emocional, espiritual, en todas las dimensiones. Entonces no se trata de ser el mejor futbolista o el mejor ejecutivo, sino de que cumplas completamente la función que se te encomendó cuando fuiste creado. Entonces, de manera que no necesitarás rivalizar con nadie. Más bien, la única lucha es contigo mismo, porque tú te has declarado el peor enemigo. Por eso es que nosotros nos estamos maltratando día a día y dejamos de ser el mejor. Tú eres tu principal rival, tu más duro adversario, porque muchas veces, a fuerza de trucos, pues has impedido que brote de ti el inmenso potencial que llevas dentro y que puedes hacerte el mejor ser humano, comparado pues con el que eres y el que debes ser, si tú te decides, y si deseas cambiar, y si tienes una ardiente necesidad de ser alguien, de ser real y auténticamente felice. Muy feliz. Nosotros a veces decimos: ¿para qué vine a este mundo? Yo, ¿para qué era así? Vine, fue a sufrir. Pero, ¿para qué naciste? Entonces, la inmensa mayoría de la gente, desgraciadamente, pues pasa por la vida como las plantas o los animales: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Otros nacen, crecen, se educan, hacen negocios y mueren. Y otros más hacen lo anterior, pero también causan problemas. Pero, ¿cuántos se dan cuenta de lo que significa vivir, de la importancia de estar aquí y de las grandes posibilidades que tenemos? ¿Quién sabe? Yo siempre he dicho que hay unos que nacen, crecen, cagan, duermen, no más.
¿En cuál clasificación estás tú? Pilas. Entonces, si el mundo en que vives no está muy bien, que digamos, pues esa consecuencia de la actitud que tuvieron hacia la vida, los que te antecedieron. Y de la misma manera, pues el mundo del mañana podrá ser un caos o estar totalmente destruido como resultado de tu manera de ver la vida. Si es que eres como todos, ¿no? Para repetir ese relevo generacional del pesimismo y de ese eso práctico, ¿no? Te dejas de filosofía y romanticismo y al grito de sálvese quien pueda, te dedicas a buscar la mejor tajada del pastel. Y es muy probable que dejes un mundo destruido, aunque lógicamente jamás admitirás una pizca de culpa. Hay muy poca gente que participa y los demás echamos sobre sus hombros la responsabilidad de todo lo malo que sucede. ¿Y tú qué estás haciendo para mejorar el mundo? ¿Nada o mucho? ¿O estás haciendo algo para empeorarlo? ¿Por qué estás muy ocupado en tu trabajo? ¿Por qué estás igual al colegio, a los alumnos del colegio? ¿Por qué eres igual de pesimista a todos? ¿Por qué te tiras las materias? ¿O por qué eres el mejor? ¿Por qué estás tan ocupado que ni siquiera te agrade? ¿Por qué no sabes hablar en público? ¿Por qué no te gusta meterte en problemas de los buenos problemas, donde todos ganan? Y no estoy preguntando qué estás haciendo tú para cambiar el mundo, o tu ciudad, o tu vecino, o tu vida, sino solamente estoy preguntando qué estás haciendo para cambiar tú, para entender mejor a tu cónyuge, para comunicarte mejor con tus hijos, para comunicarte mejor con tu mamá, con tu papá. ¿Qué estás haciendo para salir de la mediocridad y de la rutina, de la huida permanente, del enfrentamiento que más temes, que es contigo mismo? ¿Qué estás haciendo para ser el mejor, no de tu clase, o sea, de estudio, sino de tu clase de humano? ¿Qué estás haciendo tú para cuando tengas hijos seas un ejemplo? Entonces, si el mundo está enfermo de cáncer, es porque los billones de células humanas que lo poblamos, pues nos hemos contagiado unos a otros. Ese es el cáncer. Y todo empieza con una célula que contagia de apatía a los millones que componen un organismo hasta que sobreviene la destrucción completa. Primero, entonces, necesitas hacer algo para ti y para ti, sin olvidarte que eres parte de este mundo maravilloso y poner en cualquier actividad que desarrolles la actividad de un ser humano, no la de un cavernícola, de un violento, de una persona agresiva. Triunfar no es pisotear a los demás. Eso sí, olvídense. Aunque el hombre simio así crea. Triunfar es sentirte auténticamente humano y tener la capacidad de sentir la humanidad y de los demás. Triunfar es aprender a ver en los ojos de los otros la grandeza que te rodea. Es sentir el dolor del otro. Es ayudar como el otro quiere ayudar. ¿Por qué no has intentado hacer lo que realmente te entusiasma? ¿Por qué has decidido? ¿Por qué eres muy gordo? Muy flaco, o joven o viejo. ¿Cuántas excusas te has puesto? ¿Cuántas veces has hecho realmente un esfuerzo para lograr algo? Todo siempre una justificación. ¿Por qué siempre claudicas? ¿Por qué sales corriendo y no enfrentas esos retos? Pues básicamente te ha faltado persistencia, responsabilidad. Si tú quieres lograr las cosas demasiado rápido y no estás dispuesto a pagar el precio del aprendizaje, pues estás equivocado o equivocada. Porque todo en la vida tiene un precio y las cosas más valiosas pues no se pueden pagar con dinero. Hay que pagar con fe, con lucha, con mucho esfuerzo, con amor. Porque tú te quieres. Y a veces también con sufrimiento, aunque muy poca parte está dispuesta a lo anterior. Porque trabajar no es sufrimiento.
Estudiar no es sufrimiento, es uno cree que es sufrimiento. Quiere las cosas más fácilmente y eso es lo que nos hace sufrir, porque la pereza nos gana. Entonces hay otra razón tal vez más común y es que quizá tú seas de los que no pueden o no quieren decidir por sí mismos. Está comprobado que solo un pequeño número, un 2% de la gente puede tomar una decisión rápida, sin consultar a nadie. Pero si tú no eres de estos, si cada cosa que has intentado o cada idea que has tenido la has consultado con todos los que te rodean, pregúntate si antes analizas qué tipo de personas son. Lo más probable es que no sean expertos en el tema y sin embargo su opinión pues siempre es más fuerte que tu propio análisis. Y ese es uno de tus grandes problemas. ¿Escuchas más a los demás que a ti mismo? Te están dominando. O sea, hay que escuchar, pero lo bueno. Porque nosotros constantemente estamos leyendo, estamos estudiando, nos están aconsejando. Eso es escuchar. Pero decidir a lo malo es porque no hemos escuchado, es porque no entendemos. Es porque somos domesticados por otros que quieren dominarnos para el mal. Entonces lo dramático es que estás rodeado de gente que nunca ha intentado nada o que al primer fracaso se desanima. Son los perfectos conocedores de cómo no, pues las cosas no se pueden hacer. Son expertos en desanimarte y creen que el triunfo es producto de la suerte y la adulación. ¿Por qué preguntas a los conocedores de los imposibles si algo puede ser? Si ya sabe la respuesta de antemano. Yo, por ejemplo, a un muchacho o a una muchacha o a una mujer lindísima pesimista, yo no le pregunto nada. ¿Para qué? Si siempre me va a dar respuestas que no me sirven. Hasta si yo soy débil, pues me baja la bilirrubina y le creo y no actúo. Entonces la gente tiene un terrible miedo al fracaso y al qué dirán. Y esto es más fuerte que su deseo de triunfar. Entonces, sin embargo, si nos damos cuenta, los únicos que no fracasan son los que no intentan nada. Cuídate del que dice, yo nunca he fracasado. Y este no ha intentado nada. La vida es como el teatro. Unos pocos son los actores y la mayoría son espectadores que juzgan y critican a los que viven. Espero que tú no seas como la mayoría que se muere pues esperando su oportunidad y se pasa la vida diciendo, es que no me ha llegado la mía. ¿Sabes cuál es tu oportunidad? Tómalas todas, intenta todas las que se te presenten. Te aseguro que vas a encontrar la tuya. Pero no te venzas. ¿Trabajas? Pues por el sueldo no debemos de trabajar. No porque te guste lo que haces o porque generalmente no escoges la actividad a la que te dedicas. Trabajas simplemente para subsistir, no para crear. Trabajas sin interés porque te sientes mal pagado sin pensar que ningún sueldo puede pagar una vida. Por eso todos son injustos. Para la mayoría de... Sí, para la mayoría más bien, los únicos días felices son los de quincena, cuando reciben su paga. Pues que generalmente nunca alcanza porque siempre gastan de más. Entonces, trabajan mediocremente para desquitarse de la injusticia aparente y les pues sigue pagando mal porque no demuestran interés y de esto se hace un círculo vicioso en el que viven con amargura y frustración. Pero ¿sabes una cosa? Con esta lluvia tan bonito que estamos hablando y qué vamos a aprender en este momento tan espectacular, pues a veces te conformas con tener una chambita, con arrimar el chivo, como se dice vulgarmente, y que quede para divertirse cuando menos un día a la semana. Esto es aplicable a cualquier nivel de sueldo. Para eso la gente trabaja 40 años y se retira a los 65, igual de quebrado pues que siempre, que cuando empezó a la edad de 25 años. El dinero pues viene únicamente si haces lo que te gusta hacer. Y eso también requiere de una disciplina, porque tal vez en ese momento digas, yo no sé lo que me gusta,
O a mí no me gusta hacer nada. Se requiere de persistencia para tomarle uno cariño y ese sabor a una actividad. Pero cuando logras hacer lo que te gusta, entonces te realizas como individuo y eres más feliz. Y te aseguro que tus ingresos serán mejores. No olvides de tu vida entre trabajar y descansar. Haz de tu trabajo una parte integral de tu buen vivir. Cógele cariño, vuélvete el mejor. Pero no reniegues porque no serás feliz. Entonces, ¿de dónde has venido para llegar a donde estás? ¿Qué papel han jugado tu inteligencia y tu voluntad para ser lo que ahora eres? ¿Escogiste tú realmente la vida que llevas? ¿O eres producto del medio ambiente que te ha rodeado? ¿Eres un programa que en tu mente y en tu voluntad han puesto los demás? Solo tú sabes. No te aflijas si es así. Y el mundo es lo que es precisamente porque actuamos como rebaños y no como individuos superiores. Nuestra capacidad de soñar, pues, se ha perdido. Nuestra independencia e individualidad se han convertido en esclavos del medio que nos rodea. Los demás nos manejan, nos limitan, nos programan y nos destruyen cuando se asoma del fondo de nosotros mismos nuestra individualidad y grandeza y nos atrevemos a soñar que podemos lograr nuestras más íntimas ambiciones. Cuando un chispazo, pues, proviene de la mente universal, nos alegra como un sol en medio de la niebla y creemos por un instante que podemos ser felices, que nuestro paso por la vida es el gran reto que nos proyecta hacia niveles superiores, que engrandece nuestro vivir y nos llegan para llenarnos de alegría, paz, amor, gratitud. ¿Tú has sentido esto? Pues estoy seguro, pero el rebaño te ha vuelto a colocar en la posición que para los demás debes ocupar y no vives por ti ni para ti. Eres un esclavo. Más esco un esclavo que ha escogido ser un esclavo. ¿Te has dado cuenta de la gran oportunidad que se te dio para construir o destruir tu existencia? Porque tú tienes poder sobre tu construcción. Tú decides. Tú dices, yo no quiero estudiar, listo. Yo no quiero trabajar, listo. Yo quiero tener hijos sin papá. Listo. O sea, tú destruyes tu existencia o la construyes, puesto que tienes todas las armas. Tú tienes el dominio absoluto de tu existencia. No soy yo, ni soy tu papá, ni el amigo, ni el novio, ni siquiera el esposo. Si crees que no puedes, es porque los demás, pues, así te han programado. Si tienes limitaciones, es porque la misma razón, o es por la misma razón, más bien. Para vencer estos obstáculos que solo están en tu mente, necesitas darte cuenta de que realmente lo único que te pertenece es el momento que vives y es el presente. Y a través de este presente, toda tu vida, que solo vivirás una vez, piensa en esto. Solo tienes una oportunidad. Y hay millones de años antes y después de ti. Pero solo te corresponden los 30, los 70, los 80 que vas a vivir en esta experiencia que solo tu espíritu sabe qué es lo que va a aprender. ¿Qué vas a hacer con ellos? Tú puedes ser y lograr lo que quieres, pero nada más mientras esté vivo. Es lo único que realmente te pertenece. ¿Cómo crees que debes vivir? ¿Pues luchando por realizar tus más apreciados anhelos? ¿O siendo manejado por la opinión de los demás? Debes de romper el cascarón de tu propia existencia y empezar a ser tú. Date una oportunidad, no te dejes dominar más de esos muchachos que te han hecho daño, no te dejes dominar más de esas mujeres que te han hecho daño. Bueno, ellos no han hecho daño, tú te has hecho daño a través de lo que ellos hacen de ti, porque tú decides. ¿Cuál es el verdadero fin de la vida? Pues yo te voy a decir lo que creo. Y el único fin de esta existencia es ser tan feliz como pueda ser. La misión más grande de la vida es en la individualidad de cada uno. Es darte toda la felicidad que te puede proporcionar. Pero una felicidad no que después lo va a volver a un infeliz. ¿Y cómo lograr esto? Se preguntan. Pues siendo, no es siendo doctor, ni porque eso lo quiere mi familia. No es siendo un ranchero porque mi padre lo quiere así. No es trabajar por plata. O no es trabajar en lo que no me gusta, o ganando una cantidad que no me es suficiente
y soñando lo que pudiera ser si se atreviera, se creyera de mí, ¿no? Entonces, el verdadero fin de la vida es ser feliz a través de las buenas acciones, nacer bien, vivir bien para morir bien. Si ustedes están en problemas constantes, nunca van a ser felices. Si ustedes agreden a otro, pues nunca van a ser felices porque van a ser agredidos. Entonces es triste ver cómo desperdicias tu existencia en rutinas mediocres, trabajo mediocre, sueldo mediocre, familia mediocre, esperando un aburrido y frustrado la vejez y la muerte, en cuyo momento te arrepentirás de no haber intentado nada que valiera la pena. La verdadera y única vida consciente consiste en ser feliz con tu cónyuge, con tus hijos, con tus actividades, con tu trabajo, sentirte pues plenamente en libertad y desarrollar el máximo de tus habilidades y talentos, porque eso es lo que te va a dar para todo lo que tú quieres. Son regalos que lo que tú te has exigido, pues el mundo te lo dará. Y tú sabes que desde que el mundo es mundo, pues el hombre ha soñado. Y que todos los grandes logros tecnológicos, los científicos y artísticos que has visto, y que muchas veces, desgraciadamente, los dos por hecho creen que es así, pero no te pones a pensar que fueron producto de la imaginación de un ser como tú, que primero que nada estuvieron en la mente de alguien con la capacidad de soñar. Y recuerda, cuando alguien se burla de tus sueños, que el mundo en que vives fue primero un sueño, el avión, el teléfono, la electricidad, etcétera, pues todo fue un sueño. Y los escépticos siempre dijeron que nunca iban a ser realidad todos esos sueños. Y el foco que tanto usamos, los bombillos tan sencillos, le tomó a Edison mucho tiempo y fracasos antes de que pudieran funcionar. Falló miles de veces y cada vez los demás le dijeron que era inútil. Si Edison les hubiera hecho caso, ahora no dispondríamos de la magia de la televisión y seguiríamos leyendo a la luz de la vela. Entonces todo empieza con un sueño. Piensa en hace miles de años, cuando nuestros antepasados vivían en las cavernas. Es triste ver que hay una gran cantidad de cavernícolas que todavía existen, aunque vivan en un departamento de lujo. Entonces, pues en ese momento no existía el fuego ni las herramientas. Yo no sé qué hombre fue más grande, si el invento del el que quien inventó la rueda o el que inventó la televisión. Es más, en aquel entonces no existía lenguaje. Los cavernícolas se comunicaban con gruñidos y señas. Sin embargo, pues, ¿a dónde ha llegado el hombre? ¿No se te hace increíble pensar que a pesar de los instrumentos musicales, nada hay tan apreciado como la voz humana? ¿No ves acaso fantásticos que se juntan, o lo fantástico que es cuando hay una reunión de 50 o más músicos en una sinfonía, con los mejores instrumentos para acompañar la voz de un ser como tú o como yo? ¿No te hace eso pensar que nuestro destino es la grandeza? Además, ¿qué sería del mejor piano del mundo si no hubiera unas manos que le transmitieran esa sensibilidad para tocar las melodías más bellas, las más bellísimas? Son las mismas manos que a otros no les sirven más que para lo mismo que le servían al cavernícola, para golpear, para matar y tragar. Y son también las mismas manos de Rembrandt, Van Gogh, Da Vinci. Nadie nace pintor o cantante o músico, ni el mismo Mozart. Todos soñaron con ser eso y un día lo lograron. Nadie puede tocar piano a la primera lección, pero todos queremos ser grandes a la primera. Tú nunca podrás ser grande si no te atreves a soñar y no podrás tener la capacidad de soñar mientras hagas caso al rebaño o derrotados que desgraciadamente te rodea. Así, de esta forma, pues no temas a soñar. No cierres los ojos a tus sueños. Es tu instinto de grandeza el que te habla a través de ellos. Déjate llevar porque todo es posible. El Dios, el universo, el palo, el que ustedes quieran adorar, nunca te humillará.
y si nos dio la capacidad de soñar, sin darnos también, wow, dándonos la posibilidad más bien de convertir los sueños en realidad, pues continuemos, que eso es gratis y no pagamos impuestos. Todo el mundo habla de fe, sobre todo si se trata de tener fe en alguien que no eres tú. Sin embargo, la única fe válida, la única que cuesta, es la que te tengas a ti mismo. Lo que tú creas desde el fondo de tu corazón es lo que va a suceder. Desde que eres niño, la gente se empeña en mostrarte tus limitaciones, de tal forma que ahora las conoces y crees plenamente en ellas, y por lo tanto te limitan. Sabes y crees hasta dónde puedes llegar, y por eso hasta ahí llegas. Tienes fe en tus limitaciones, pero no tienes fe en tus capacidades, porque de eso casi nadie te ha hablado. Para desarrollarlas, nadie te ha programado, nadie te ha enseñado a tener fe. Y en eso es lo que realmente debes tener fe. Tienes que creer. En atletismo, pues nadie creía que se podía correr la milla en menos de 4 minutos. Pero bastó con un hombre y él creyó que lo podía hacer y lo hizo. Ahora correr la milla en menos de 4 minutos se convirtió en una rutina para los campeones. Y creer lo que otro ya hizo posible no es tener fe. Porque ya el otro ya lo hizo. Sino tener fe es saber que lo que nosotros creemos de nosotros así va a ser, mal o bien. Entonces tienes que darte cuenta de que tú puedes y tienes que tener fe en la única persona a la que tal vez nunca has escuchado, que eres tú. Empieza a creer en ti y verás cómo tus sueños se pueden convertir en realidad. Te han hablado de fe toda tu vida, pero te han enseñado a aplicarla a Dios y a otra persona. Nadie te ha machacado lo suficiente que primero que nada y antes que nadie tienes que tenerte fe a ti mismo. Dentro de ti están todos los secretos para realizar todos esos sueños si primero tienes fe en lo que puedes lograr. Pero esto no es fácil. Te han programado desde que naciste. Primero tus padres, luego tus maestros, después tus amigos, la gente del medio social en que te has desenvuelto. Y si hubieras nacido en Rusia, pues serías comunista. Si toda tu vida te hubieras rodeado de ateos, pues no creerías en la existencia de un dios, sea el que sea. Si tienes a 1.000 niños rusos a crecer y educarse en Nueva York, seguramente serán capitalistas. ¿Te das cuenta hasta qué punto somos producto de nuestro medio ambiente? Sin embargo, esta es la excusa de los mediocres. Por eso hay tantos. No cabe duda que es muy buena la excusa, pero hay algo muy importante. Dentro de ti solo habitas tú y sabes que ninguna excusa es válida. Por eso la mayor parte de la gente vive frustrada, aunque lo disimule de muchas formas. Nadie se puede hacer tonto a sí mismo, aunque la mayoría lo intente, durante toda esa existencia que uno tiene aquí en este mundo. Date cuenta que tú eres la única solución. La solución es individual. Nadie te puede dar lo que no te has ganado. Los estados anímicos que diferencian a los hombres grandes de los mediocres. Entonces repito, los estados anímicos que diferencian a los hombres. Los estados anímicos que diferencian a los hombres grandes de los mediocres son individuales y no se pueden compartir. Y ellos dicen que Dios escondió el secreto de la grandeza y la felicidad en lo más profundo del cerebro de cada individuo. Qué estupidez. De tal manera que cuando alguien lo descubre, pues lo puede disfrutar, pero no lo puede compartir. La mayor parte de la gente se muere sin pensar en esto y sin saber qué anduvo haciendo aquí. ¿Qué es lo que, cuál es su función? Y pese a esto, como premio a su mediocridad, esperan tener un encuentro consigo mismo y con Dios. Y son tan mediocres que eso nunca lo van a lograr. Entonces todos andamos en busca del éxito. Y tal vez mucha gente busca tener éxito para así obtener la aprobación y aceptación de los demás. De manera que para nosotros el éxito está definido como los demás quieren, no como lo sentimos. Porque somos domesticados. Así el éxito se convierte en algo superficial, externo, y algo que no puede y de lo que se debe hacer alarde.
Algo que hay que mostrar al mundo, que todos lo sepan, que seamos la envidia y la admiración de todos. El mundo para la mollera. Entonces el mundo, pues que todos lo sepan, que seamos la envidia y la admiración, pues el mundo para la mayoría está regido por esa idea de triunfo, que más que eso es la desesperada búsqueda de una aceptación que nosotros mismos nos damos. Te quiero contar algo que leí hace poco, y es acerca de la vida de Vincent van Gogh. Si ustedes se dan cuenta, este pintor holandés vivió para pintar y lo hacía desde el alba hasta el anochecer. O sea que imagínenselo todo barbao, con chucha, porque se entregaba era a trabajar. Yo creo que era bien flaco porque no comía. Fue sumamente pobre porque vivía del dinero que su hermano Teo le enviaba mes tras mes para cubrir, pues, con sus elementales necesidades. Pero como él lo gastaba en pintura y telas, le quedaba muy poco o nada para comer. Y él pintaba con una pasión todo el día, pero nunca pudo vender un cuadro. Y eso es verdad. Entonces este señor Van Gogh fue incapaz de vender una sola de sus pinturas para sus familias. Pues además de loco, era un fracasado, era un pintor sin éxito. Debido al exceso de trabajo y su precaria alimentación, pues a los 36 años se enfermó de ataques epilépticos que lo enloquecían por semanas, por lo que tuvo que ser internado, pues, en una casa de salud. Hoy en día eso lo llaman una clínica de reposo. Entonces el doctor en jefe del hospital, pues, se convirtió en un admirador de ese arte, y un día, viendo un cuadro en el que el pintor había representado un girasol, le dijo: "Vincent, mi existencia hubiera valido la pena si yo hubiera sido capaz de pintar este solo cuadro. Me he pasado la vida curando enfermos, que de todos modos mueren. He querido y me he esforzado por curar el dolor físico de muchas personas sin tener éxito. Sin embargo, este cuadro tuyo curará el dolor moral de miles de personas en los siglos por venir. Lo admirarán en los museos y traerás felicidad y confortará sus corazones. De manera que tu vida ha sido un éxito rotundo". Y hoy en día, si nosotros nos damos cuenta, los cuadros de Vincent Van Gogh no se venden, no tienen precio y nadie los puede comprar, porque son patrimonio de la humanidad y están en todos los museos más famosos del mundo, y hace feliz a muchos que lo admiran y admiran el arte. Y Vincent se inmortalizó y sigue vivo. Y él no pintó para vender, pintó porque ese era el destino, y es justo. Y hay otros que lo acompañan. Está Rembrandt, Rubens. Recordemos que Rembrandt es el pintor más famoso y exitoso de Holanda. Entonces, el hombre no ha aprendido a trabajar por el placer de hacerlo, o a aprender para poder creer, no, más bien para poder crecer, a crear por la expresión y la exaltación que conlleva el hecho de hacerlo, o a amar simplemente por la dicha de dar amor. El hombre todavía requiere de una recompensa, que es la satisfacción de poder hacer las cosas bien. Entonces, ¿desperdicia la vida por remordimientos pasados, a pesar de que sabes que eso ya pasó, o no puedes hacer nada por remediarlo, y vives esperando con temor y zozobra el futuro, teniendo cosas que probablemente, pues, nunca sucederán? Y de estos dos estados irreales y sin solución, haces un presente infeliz, inseguro y efímero, y no te das cuenta que lo único que te pertenece es el hoy y tú. Entonces, en este momento no hay nada más inseguro, solamente el momento que estás viviendo. Y si no eres feliz, pues es por temor al futuro y remordimiento del pasado. Entonces, el día en que entiendas que hoy es el único y que tienes que vivirlo a plenitud, pues tu vida cambiará en forma radical.
Tal vez te lleve mucho tiempo lograrlo, pero tienes que intentarlo. Porque solo tú te puedes dar lo que tanto deseas. Te puedes dar felicidad, te puedes dar paz, te puedes dar amor. Pero uno está esperando que algo suceda, que algo o alguien de repente te haga feliz o te dé paz y te quite la mediocridad de encima. Esa esperanza es falsa. Muchas veces producto de tu cobardía por enfrentarte a ti mismo. Entonces los hombres que viven de la esperanza mueren esperando. Solo tú puedes ser el juez final de lo que es bueno para ti. Por lo tanto, tú no esperes sino empieces a dar y a darte. Muchos se preguntan por qué esa falta de interés en el presente. Pues el hoy lo ves como una consecuencia de la casualidad. Y crees que estás donde estás porque es tu destino. Pero no te das cuenta de que si no haces nada hoy, el mañana, o sea el hoy del futuro, va a ser igual de incierto. Hoy es el momento de crear, el momento de planear y realizar. Nada más hoy. Y si no lo haces así, nunca lograrás nada. Necesitas olvidarte de lo que pudiste ser antes de nacer y lo que será de ti después de morir. Esto no es tuyo, no te pertenece. Lo único que sí te pertenece es tu lapso de vida, lo que vas a permanecer en este mundo y con la familia y con los amigos. Entonces en ese lapso lo único que tienes es el presente y necesitas vivirlo con la plenitud del sol, con la alegría de las flores, con la melancolía de la lluvia. Ya es parte del mundo natural que te rodea. No vives en el mañana. Que no vivas en ese mañana que ya no te pertenece. Vive el presente, pero para ser feliz, no destruyendo el presente o destruyéndote tú para tener un mañana triste. Vive hoy, como eres tú, siendo bueno. No como los demás te dijeron que deberías ser. Entonces lo que te estoy diciendo es que vives, en resumen, pues vive tú en ti, tu vida en tu más preciada posición. Mira dónde estás situado. Eres un viajero espacial en una nave al aire libre, que es la Tierra. Y aunque no quieras, eres un astronauta consumado. Eres un hombre del espacio. La Tierra viaja con el Sol y alrededor del mismo. Y el Sol viaja con nuestra galaxia a velocidades increíbles hacia las profundidades de un universo desconocido, que no podemos comprender. Y tú vas en ese viaje aunque no quieras. No estás estático. Estás en movimiento. ¿Por qué crees que eres tan importante? Si tú mismo te niegas importancia, ¿por qué te rehúsas a vivir? No tengas miedo y empieza a vivir. No a morir. Porque es que hay gente viva, pero muerta. Entonces el mundo cambiará cuando tú cambies. Y créeme, si tú cambias, todo a tu alrededor va a cambiar. Haz la prueba un día o una mañana. Sea amable con todos. Demuestra genuino interés. Vístete mejor, habla mejor. A ver la gente qué va a decir, va a reaccionar. Hazlo por ti hacia los demás y dales un poco de alegría y de cariño. ¿Quién crees que va a ser el más beneficiado? Pues tú, naturalmente. Nadie se resiste a la genuina alegría. Y el interés o al cariño, no contestes con mala cara. Ya sé que es difícil, si fuera fácil pues todo el mundo sería feliz, pero si haces el esfuerzo y cambias tú primero, la gente cambiará contigo y tu mundo será mejor. Acuérdate de esa ley, pero no va a cambiar de una, como magia, ¿no? Es un proceso. Ya después tú mostrando tu nuevo perfil, la gente será mejor contigo. Entonces la antipatía o la simpatía es mutua. Si tú eres antipático, no esperes que el otro sea simpático. Si tú humillas, no esperes que el otro no te humille. Entonces cuando te digan, fulano me cae mal, pues ten absoluta seguridad que tú también le caes mal a él. Si todos te caen mal, pues tú también le caes mal a todos. Si todos son antipáticos para ti, pues tú eres antipático para todos. ¿Sabes por qué? A veces en las fiestas, pues hay alguien que se destaca por alegre, por su alegría. Y todos quieren estar cerca de él, porque demuestran con espontaneidad alegría, en legítimo interés por todos. En cambio, el criticón y amargo pues se la pasa solo, arrinconado, pensando en lo pesado de la fiesta, cuando todos estarán de acuerdo en que él fue el más pesado de todos. Entonces el mundo es según lo que veas, lo que sientes.
Así es. Entonces cambia tú primero y es más fácil que esperar que miles de personas lo hagan espontáneamente para alegrarte. El mundo será mejor para ti si lo haces y eso es lo más importante. La mente es una computadora y la más perfecta de todas y ha registrado todo lo que tus cinco sentidos captan y otros sentidos que ni conocemos desde antes de tu nacimiento. Y como desgraciadamente eres heredero de las neurosis de los demás, se forma una cadena interminable de programación equivocada en la que participan y ha participado todas las personas que te han rodeado desde antes de tu nacimiento hasta el momento actual. Se supone que los hijos son la consecuencia del producto de un acto de amor entre dos seres, así como la preservación de la especie humana. Sin embargo, pocos se ponen a pensar lo maravilloso que es esto, lo fantástico que es que como producto del amor entre dos personas, o como resultado de la más íntima y bella unión, se concibe a otro ser humano. Desgraciadamente, esta maravilla pues la vemos como algo tan usual como comer, tomar agua, aunque los hijos muchas veces vienen al mundo no como producto de un acto de amor, sino de un acto sexual. Porque muchos matrimonios después de unos meses ya no son tal, ya no hay o nunca hubo identificación, no hubo comunicación y mucho menos amor. No es el mundo el que es feo o es amargo y destructivo, sino lo que el hombre ha hecho del mundo y lo que el hombre cree del mundo, el que lo hace aparecer así. Pero en fin, ya naciste y tus padres te demuestran amor. Si tienes suerte, lo harán durante los primeros meses de tu existencia. Si no tienes tanta, solo tu madre te mostrará su amor. Pero si eres como millones de seres producto de una diversión sexual, nunca tendrás ideas de lo que es el amor, pero tu corazón sí te lo va a dictar qué es amar y qué es amor. Y cuando empiezas a ser tú, pues empieza el problema. A los 2 años, tratas de independizarte y ahí se inicia tu verdadera y más dura programación. Tus padres no esperan que seas tú, sino que seas como ellos quieren, o lo que es más dramático, como sus amigos y vecinos quisieran que fuera el hijo de fulano y mengano, y esto lo registra perfectamente la computadora. Entonces empieza tu recorrido por la vida con un camino que no es el tuyo, que no es el de nadie. A tus padres no les importa lo que tú quieres, porque a esa edad tú no sabes nada. Ellos deciden por ti. ¿Conoces alguna madre que todavía decide en la vida de hombres y mujeres de 40 o 50 años? Pues haz un repaso de tus años hasta primaria o secundaria. ¿Cuántas veces oíste cosas positivas de ti? ¿Cuántas veces se tomó en cuenta? ¿Cuántas veces en tu infancia tus padres, abuelos, profesores, que a veces son los peores, te dijeron, tú puedes lograr en la vida todo lo que sueñes? Porque todos te aman o porque lo más importante es que te sientas seguro, que te ames y a través de este amor ames a Dios o a la vida o a los semejantes. ¿Cuántas veces oíste esto? ¿Cuántas veces oíste, tú eres un niño malo? Pues va a venir el coco y te va a llevar. No sirves para eso. No intente aquello. Debes obedecer a tus padres porque si no te castiga Dios. Y en la escuela, cuando te estimularon, ahí a veces hasta te doblegaron. ¿Cuántas veces se asomó tu individualidad? Tantas veces que te acompañaron en el rebaño por la fuerza y te ponían de ejemplo al que sacaban dieces, que muchas veces era el borrego por excelencia. Entonces en la escuela primaria no te enseñaron a pensar, mucho menos a amar. Ahí programaron aún más tu computadora a base de temor. A tus padres querían un robotcito en el cuadro de honor de la escuela para presumir a los vecinos y decir, ese es mi hijo. No para decir, ese es Juan, un nuevo pensante. Desde esa edad te empezaron a prohibir pensar. Entonces aprende a pensar bien. Aprende a ser mucho mejor. Luego llegas al final de la secundaria y tu afán de independencia se hace mayor. Te vuelves más rebelde. Dicen, ya no eres tan sumiso. Ya no oyes los consejos de tus viejos y prefieres la pandilla. Tu vida ya no son tus padres ni tus maestros. Tu vida son tus amigos porque en ellos
te ves a ti mismo. Y con ellos compartes inquietudes comunes que generalmente todos parten de una muy importante. ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es el objeto de vivir, de estudiar, etcétera? Pero tus padres y profesores no quieren filósofos. Necesitan a quién mandar, quién los obedezca, y tú necesitas quién te comprenda y te guíe. Y es entonces cuando te das cuenta de que tu padre y tu madre no se aman, se soportan nada más. Empieza a verles todos los defectos que como seres humanos tienen. Ves que son parte del rebaño al cual tú no quieres pertenecer. Y sobre todo, pues ves que los principios sociales que te han enseñado y sobre los que se funda la sociedad en que vives y la familia que tienes son unos hipócritas. Todo es de dientes para afuera. Tu padre quiere que seas un triunfador y tú ves en él un fracasado, porque todavía no sabe para qué nació y para qué sirve. Tus padres te dicen cómo deben formar una futura familia y ves que ellos no tienen ni idea de lo que hablan. Te quieren enseñar lo que es el amor con palabras que leyeron en algún libro, que les prestó su confesor o un profesor, o lo compraron, en lugar de predicar con el ejemplo. Todo lo que un niño necesita para convertirse en un gran ser humano es un hogar, no una casa, donde haya armonía, paz, concordia, seguridad, sino personas que lo amen, pero sobre todo mucho amor, que rebote el amor en las paredes de ese hogar. ¿Conoces muchos así? ¿Crees que los adultos neuróticos que poblamos este mundo somos producto de hogares similares? ¿O por otro lado, pues tú crees que sea imposible? ¿Verdad que no? Tú no puedes poner el remedio de la vida de los demás, pero sí a la tuya. Tú no puedes determinar qué mundo le vas a dejar a tus hijos, pero sí qué hijos le vas a dejar a tu mundo. ¿Te acuerdas que en tu paso por la secundaria y preparatoria, bachillerato y ya para la universidad, te hayan programado para ser un triunfador? ¿Qué te han dicho de esa grandeza y ese maravilloso que eres? Nada. Te explicaron para convencerte de esto en muchas ocasiones. Las funciones de los diferentes órganos con que fuimos dotados y que hacen de nosotros el más perfecto de los organismos existentes. Te hablaron del amor. Te enseñaron a amar, a amarte. Te dijeron que amarte es redescubrir que eres único, que es entender y apreciar la idea de que tú serás el único y tú que vivirá en esta tierra. Que cuando tú mueras, mueren también todas tus fantasías y tus posibilidades. Entonces, cuando te ames a ti mismo, podrás amar a otros. Y en la profundidad y extensión que puedas amarte, solamente en esa proporción podrás amar a otros. ¿Cuánto daríamos muchos por haber recibido esas enseñanzas a nuestro paso por la primaria? Las reacciones hacia una grandeza deben salir de tu mente automáticamente, igual que el instinto de conversación que como todos lo tienen programado en el subconsciente. Nosotros nos conservamos por instinto, nos defendemos por instinto, y la prueba está en que cuando estás en peligro, por ejemplo, de que un automóvil te atropelle, no piensas si te conviene saltar a la derecha o a la izquierda o hacia arriba, si el piso está sucio, si el piso está limpio, nada. No necesitas pensar, tu subconsciente actúa por ti y te salva. Nadie puede ser feliz y exitoso nada más por desearlo. El deseo es una condición muy importante, pero requiere de más trabajo, de más esfuerzo, y tienes que borrar el programa pasando a regrabar otro. Igual que en una cinta magnética, y esto no se logra en un día, o a leer un libro, o asistir a una conferencia, o escuchar hoy en día a los grandes conferencistas, sino que esto lleva tiempo y se logra hasta que de tu subconsciente automáticamente afloren las relaciones positivas con las que tienen y las que tú tienes que enfrentar los sucesos diarios de tu vida. Es como cuando aprendiste a manejar, eras todo nervios, pensabas en todos los mecanismos de tu auto y en los tuyos propios, ni siquiera hablabas. Todo esto pues salpicado de cierta dosis de temor y excitación. No obstante, ahora te subes a tu carro y sorteas innumerables situaciones peligrosas durante cientos de kilómetros diarios y nunca piensas ni siquiera en cómo lo echaste a andar.
El auto ya no es auto, es una extensión de ti y has dejado a tu subconsciente la tarea de manejarlo. Es de todos conocidos que los pájaros se emigran del hemisferio norte al sur en nuestro invierno y al revés en verano. Pues bien, hay un pequeño pájaro del tamaño de una golondrina llamado cerrojillo que pesa alrededor de 14 gramos. Este pajarito emigra de la costa norte de América en el Canadá y vuela hacia el Océano Atlántico y el Mar Caribe hacia Sudamérica. El cerrojillo, pues aunque resulte increíble, hace un vuelo sin escalar, sin descansar sobre el agua de más de 4.000 kilómetros, que dura un promedio de 86 horas. Eso son 72 horas, son 3 días, 6 días sin parar. Entonces, durante parte del viaje, pues vuela a una altura de 21.000 pies para encontrar un viento favorable, ya que el oxígeno es insuficiente y la temperatura es de alrededor de 10 grados bajo cero. También se ha comprobado que estas aves se guían por el sol, tienen un sentido muy exacto del tiempo y para volar de noche se pueden guiar por las estrellas. Y hay algunas capaces de ver la luz ultravioleta y polarizada. Pueden escuchar a grandes distancias sonidos de bajas frecuencias producidas por las olas de golpear contra los riscos. Algunos pueden guiarse también por el campo magnético de la Tierra. Pueden detectar diferencias mínimas de presión atmosférica, de tal manera que predicen el tiempo y vuelan cuando les resulta más conveniente. ¿Verdad que es asombroso eso? Para que un avión pueda hacer maravillas parecidas a las que hacen los pájaros, necesita ser un jet ultramoderno. Vale varios millones de dólares y tiene que ser piloteado por expertos, que a su vez requieren un entrenamiento superior a 15.000 horas de vuelo. Pero ni aún así, pues ahí igualan los pajaritos. La pregunta es, ¿quién puso ese programa tan maravilloso en la diminuta mente de ese pajarillo? La casualidad, el azar, no es eso, o no es, eso no es posible, es un programa puesto ahí por un alguien, la inteligencia universal, para que se pudiera cumplir con su papel en la creación sin padecer ni sin perecer de frío en los crudos inviernos. Aunque algunas personas piensan que las aves son de su propiedad y las enjaulan, privándolas de su libertad para poder oír su canto cuando les place, pues están equivocados. ¿Te has puesto a pensar que el universo en su inteligencia nos da todo? Los seres humanos no se atreven a intentar cosas por miedo y la mayoría de ellos no viven, solo vegetan. Hay gente en cuya lápida se podría escribir lo siguiente: Fulano de Tal nació en 1935, murió en 1965, lo enterramos en 1980. La tragedia de la vida consiste en que la mayoría mueren sin haber nacido totalmente. Recuerda que tú estás en mí, Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, no necesitamos. Muchas gracias. Thank you.